vos no estás aquí, me voy a morir. Si vos no estás aquí, mi vida no es feliz. Si yo te quiero, quiero, por ti me muero, muero. Rosario, no te... Hey, peludo, vení pa' que hable. Peludo, colaborame con la vuelta, hombre, que sí. O sea, que mate de aquí el taller, hombre. Colaborame, que vos tenés con quién estamos tirados. Necesitamos camellar, platica. ¿Y los fierros dónde están? Hola, ¿qué tal, amigos de Enrólate de Enroladísima con Juan David Restrepo? Y para mí es un honor, me hizo llorar muchísimo, John F. A mucha gente, muy bien, gracias a todos. Un saludo enorme por acá en Nueva York, conociendo esta tierra tan bonita. Bueno, cuéntame, ¿qué te hizo inspirar para crear a John F., un personaje que en Estados Unidos rompió con muchas cosas porque mucha gente, uno, pudo haberse sentido identificada con tu dolor y, dos, logró que impactara bastante? Bueno, mira que cuando yo recibí la noticia de que me habían llamado para ser John F., sentí primero que todo una felicidad muy grande porque peleé mucho para el personaje de John F. en la película, ¿sí? O sea, fueron como 6-7 años antes habíamos hecho la película y yo también participé en la película, pero en un personaje muy chiquitico. Pero peleé mucho por el personaje de John F. Cuando me dijeron que había quedado de personaje de John F. en la serie, yo me quedé, no podía responder, la manager al lado del teléfono y yo como que... ahorita te llamo, le colgué, inmediatamente empecé a gritar, no, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y medio fue ya después cuando, que volví como de la alegría, empecé a sentir una responsabilidad impresionante porque era ya no una película, que son 6 semanas de rodaje, 5 semanas de rodaje, ya eran 8 o 9 meses de grabación con horarios doble unidad, sí, o sea, terminas en una unidad de trabajar 6 horas, te tienes que ir a terminar escenas en la otra unidad de noche, muy fuerte. Pero entonces empecé como a sentir ese miedo, ese rigor de lo que es la televisión y enseguida ese rigor de empezar a crear emocionalmente este personaje. ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿De dónde me agarro? Lo primero que hice fue irme para las comunas de Medellín, porque de allá es el personaje, allá nace el personaje. Entonces me fui para allá y empecé a analizar a todos estos tipos de personajes que hay por allá y empecé a encontrar en que cada uno de estos personajes, por más fuertes que son, por más caparazón que son, por dentro son una humanidad increíble y un amor increíble por su familia, por su gente, por sus hermanos, por su barrio. Entonces yo dije, listo, ya tenemos un libreto donde el personaje es fuerte, o sea, hablo emocionalmente fuerte. Entonces ya no hay necesidad de volverlo fuerte en escena, de que hable mal y que se comporte mal y que sea agresivo y todo, sino que antes tratamos de neutralizarlo y verlo muy humano, muy siempre con su hermana, ayudándolo, hablando bonito. Sí, en los momentos que había que ser agresivo, obviamente era muy agresivo, pero entonces cuidamos mucho eso, que fuera un personaje muy humano, porque eso fue lo que encontré en todos estos personajes de la comuna, humanidad realmente, más que delincuencia, más que... qué rabia, qué resentimiento, encontré mucho amor. Ah, pues por los fierros no te preocupes, que yo mismo los consigo, hombre. El bizcocho, están hablando con gente seria. Pues también somos gente seria, oiga, pues. Escuchen una cosita, este trabajo me lo envió el Señor de los Cielos, ¿entendido? Ese trabajito es de ustedes, confío en ustedes. Eso sí, casi que no. ¿Para qué celebran? Primero tienen que conseguir los fierros. Ay, pues estoy hablando acá con el patrón. Ya saben. ¿Y a quién es el que toca pelar? Al papa. ¿Lo conoce? Don Gonzalo. El mismo. El de la central de abastos. El papa. Ah, pues... más duro cae, ¿no? Ni tanto, niño. Del man se habla mucho, pero no se muestra. Sabemos que tiene varios negocios en la central, nada más. Pues por eso mismo, ahí lo estás diciendo. Si el man tiene negocios en la central, pues ahí es donde nos va a dar la cara. Ahí Fermín y yo vamos a aprovechar y le mochamos ese pescuezo. Ya saben, pues, quiero ver los fierros y luego hablamos, ¿listo? Eso, bien peludo. Además que yo creo que todo este tipo de personas tienen muy marcado el sentimiento de la lealtad. Y sobre todo por todas las carencias que tuvieron en su familia de amor, o sea, una búsqueda de amor muy grande. Pero,
Juan David, ¿tú no crees que entonces en ese caso fue mejor haberte ganado el papel de la serie? Porque la película sí tuvo su éxito, claro, y logró muchas cosas, pero la serie ¿hasta dónde? Ahí es donde yo voy y digo que, o sea, mi Dios sabe muy bien cómo hace sus cosas. Porque listo, sufrí mucho por no haber quedado en el personaje de John F. en la película, pero fui el hombre más feliz del mundo con este personaje, y más ahora ver que hasta por acá, sí, hasta por acá uno tocó personajes, tocó corazones de gente, gente que lo ve a uno y dice, uy, usted me hizo llorar, hermano, tal. Y eso, uno poder hacer eso, poder cautivar y poder hacer derramar lágrimas, enamorarse, doler, eso es algo muy hermoso, sí, es algo muy, y uno se siente muy feliz, de verdad. Bueno, yo no sé, como fan o como televidente, yo percibí muchas cosas muy bonitas. Finalmente, pues él muere como tenía que morir, pero si nosotros sufrimos y lloramos, o sea, por vivirlo del personaje, ¿tú qué sentiste en el momento en que tu personaje se acaba? ¿Sabes que yo también lloré? Yo lloré mucho porque, bueno, nada, porque primero que todo, desde que me dijeron cómo iba a ser la escena, lloré profundamente cuando me estaban marcando en el platón la escena, lloré y lloré y lloré desesperadamente porque no, uy, qué dolor, es muy dolorosa cuando me la empezaron a contar. Y ya cuando entré a escena, güey, madre, terminé la escena cuando mi mamá llora encima de mí, yo muerto, era ella llorando y yo haciendo fuerza para que no se me salieran las lágrimas, porque uno muerto no llora. Entonces, y yo era muerto y llorando y llorando y llorando, y yo asustadísimo. Ya cuando vi la escena, yo no sabía que me iban a matar el día que dieron en Colombia el final, y yo estaba viendo Rosario en un hotel y estaba en la campaña de Fides, y estaba viendo cuando me ponen el sombrero, que Rosario me pone el sombrero del muerto, y yo le digo, eso es de mala suerte. Y yo, ay, no, van a matar, porque la segunda escena siguiente era la escena donde me matan a mí. Entonces ahí empecé yo a llorar horrible, y fue muy duro esa escena. Para mí, yo que la había hecho, también lloré viéndola. Creció la Virgen, ahora sí vamos, es para las ligas mayores, niño. Arriba, para arriba, con el poder del Altísimo, Privera. No vamos a tener que envidiarle, pero nada, a nadie, niño. ¡Nadie! Vamos a tener nosotros mismos nuestras propias bebés, ¿te imaginas? ¿Sabes qué es lo mejor? Que yo ya tengo quien me preste esa plata. No vamos a conseguir esos bebés así de grandes. A lo bien. La parte seria. ¡Ay, niño! ¿Sabes qué? Vamos a bolear. Y cuando vamos a tener poder, triquita, que va a pasar por él. Pero bonito. Juan David, pero eres cineasta. Sí. Pero cineasta, director, guionista, actor. Sí. Pues, sí, pues nada, eso, yo quedé muy picado desde mi primera experiencia con La Virgen de los Sicarios y decidí que eso era realmente lo que quería hacer. Entonces empecé a estudiar dirección de actores para cine y actuación para cine. Y pues conocí a mucha gente en Venezuela y en Argentina con los cuales estudié, y empecé a desarrollar hace 12 años mi historia, una historia pues muy dramática, una historia que quise contar como mi primera historia, y gracias a Dios me gané premio del Ministerio de Cultura en Colombia, me apoyó RCN Cine, y ahorita ya sale en las salas de cine en mitad de año. ¿Coma? En Coma se llama, ajá. Natalia París. Román, Julián Román, Marlon Moreno, Juan Pablo Raba, Natalia París, Álvaro Rodríguez, están todos los de Rosario, está Ferney, está el que hizo el peludo, está, no, muchísimos personajes colombianos bien reconocidos. Yo te estuve escribiendo, no sabía la magnitud de la película, pensé que era como un proyecto tuyo, te estuve escribiendo en el Facebook porque yo dije, él puede publicar eso en nuestro canal, pero pensando que era un pequeño proyecto, sí. Pero me alegra muchísimo que sea de tan gran escala. Muchísimas gracias. Pero ¿cómo te sientes como director? O sea, ¿o manejando es todo? Otra de mis pasiones es la dirección, y escribir es otra de mis pasiones, al igual que producir en campo. Me fascina estar en el set produciendo, controlando lo que pasa. Y creo que eso me da como una visión más amplia de la historia, ¿no? Poder estar en la producción, en la dirección y en la actuación y en la dirección en todos los lugares. Producción de campo, producción general. No, producción ejecutiva, debe que ver la producción ejecutiva y ambientación. Y, sí, bueno, también meto mucho la mano como director, meto muchísimo la mano en arte.
creo que eso es como muy particular de los colombianos, sí, que le hacemos a todo. Bastante, bastante, y pues nada, mi película, una película muy grande, donde tenía pues todo mi equipo, mis asistentes, tal, tal, pero yo siempre me quería meter, siempre. Todo el mundo como que, ¿qué es si usted allá? Y yo, no, espere, espere, vamos a mover la velita, mover tal cosita, no, déjemela, yo la muevo. Sí, siempre trataba de tener yo el control de hasta las mínimas cosas. Una multitud gritando mi nombre, pero te escucho a ti susurrándome. Dejé mi sombra en tu ventana, pero la pobre ciega y no te ha visto desde que... Acá en Estados Unidos se está moviendo muchísimo la televisión colombiana, o sea, creo que a gran escala, El Capo, El Cartel, lo que hizo Rosario Tijeras. ¿Qué está pasando con la televisión en Colombia? ¿Por qué es tan buena? O sea, ¿por qué nos estamos volviendo tan grandes en ese mercado? ¿Sabes por qué? Porque hay muy buenas historias. Porque a raíz de lo que ha pasado culturalmente, económicamente, históricamente con Colombia, se han venido trayendo muy, historias muy dramáticas que tocan a muchas personas que venimos de una época que sufrimos mucho por estas historias del narcotráfico y delincuencia y cosas así. Entonces, cuando vemos nuestras realidades, que no pueden ser siquiera nuestras, pero de pronto fueron de algún familiar o de algún conocido, entonces sentimos como nuestras esas historias y nos cautivan a tal punto de que vivimos, porque nos metemos en esas historias, y más cuando estamos lejanos de nuestro país, y cuando hasta una hormiguita que viniera y que tuviera un ponchito de Colombia, uno la quisiera, ¿sí me entendés? Porque es un pedacito de Colombia, entonces uno se pega a ver eso y empieza a ver la ciudad que uno recuerda, el puente que uno recuerda, el habladito que uno recuerda, los dichos que uno recuerda, ¡ay! Se empieza a llenar uno hasta de esas mínimas cosas, tratando de conservar algo de nuestro país, de nuestro... No me van a perdonar si no hablas como John F. Y yo sé invitarte, yo debo hablarme. No, mamacita, usted nada más diga qué quiere que le diga, yo le hablo como John F., mi amor. Lo máximo, lo máximo. Muy ñero, pero bueno. Mentira, mentira. No, mentiras, me matan por allá los paisas por estar diciendo eso. Muy bonito tu personaje, muchas gracias por lo que haces por la televisión y el cine en Colombia. Muchísimas muchos gracias, éxitos gracias en adelante, y que tu película y todas las que vengan sean un éxito. Muy gracias. Y gracias de verdad por aportarle a la televisión colombiana. A ustedes también, muchísimas gracias por esto tan lindo, que es mantener a nuestra comunidad unidita, siempre con algo acá en el corazón, hablando de nuestra tierrita. Un saludo para mi gente de Enrola TV. Ya sabes que aquí yo, Nefe, saludando a todas esas mamacitas de por acá, a todos los parceros. Un abrazo y Dios los bendiga. Un gran saludo, mil bendiciones para todos, para toda mi gente de Enrola TV. Un gran abrazo y feliz de estar por acá con ustedes. Un beso y Dios los bendiga. Soy Juan David Restrepo, yo, Nefe, para todos ustedes. Mamacita, usted no me lo va a creer, pero papá Dios me acabó de decir que la tenía que sacar ya de acá. Que usted iba a ser la mamá de mis hijos. Y ahora que te busco y no te encuentro, y ahora que te has ido y no sé a dónde, y ahora que tu sombra me congela con el frío de tu ausencia, abierto mis ventanas para ti. Este es el mejor lugar del mundo.